Bueno, después de varios años, casi, sin hacerse el modelo ONU, en esta oportunidad, bueno, volvemos a retomar un proyecto pedagógico muy interesante, en donde, bueno, intervienen distintas asignaturas como historia, formación ética, inglés, geografía, tratando de buscar temáticas interesantes para los chicos y, bueno, tratando también de nutrirlos de algunas herramientas para sus estudios superiores, para la vida y también para el análisis crítico de todo lo que pasa habitualmente en el mundo, en la sociedad. Así que muy contentos de cómo se está llevando a cabo este proyecto. ¿Cuántos años hace que se comenzó con esta idea y que se puso en práctica? Bueno, que se hace en el colegio desde el año 2018. Previamente los chicos participaban de una instancia que se realizaba en la ciudad de Santa Fe, en el Colegio Inmaculada. El proyecto no es una idea original del colegio, era de otra agrupación que se llamaba Uniendo Metas, pero bueno, después por distintos motivos se dejó de realizar y nosotros vimos la posibilidad de hacerlo acá, en nuestro colegio, dada la potencialidad que tienen nuestros alumnos y siempre el acompañamiento que tenemos de las familias, de los docentes y de otras instituciones como a veces la municipalidad o otras organizaciones que nos apoyan, nos vienen a dar capacitaciones, nos tiran temáticas para analizar. Así que lo vimos muy viable. Y hablando de las temáticas de este año, ¿cuáles fueron las elegidas? Bueno, hubo de todo un poco, siempre tratamos de que sean variadas y que a los chicos les interese. Obviamente no podía faltar el tema de la pandemia, de la situación sanitaria a nivel mundial, los derechos de la mujer, la política internacional, lo que pasó en Afganistán con la toma de los talibanes, bueno, lo que es el medio ambiente, la contaminación, distintas temáticas que siempre son de interés para los jóvenes. Y esto se trató desde el aula con cada docente. Es un proyecto muy amplio y muy profundo. Sí, en este proyecto nosotros participamos desde primero a quinto año. Como vos decías al principio, es una simulación, entonces simulamos hoy ocupar diferentes roles en lo que sería la Organización de Naciones Unidas. Algunos roles reales y otros roles que los tomamos de este modelo que está pensado para el nivel secundario y universitario en diferentes lugares del país y también es internacional ese modelo. Entonces, bueno, en ese escenario, estudiantes de tercero, cuarto y quinto y algunos que se animan de segundo año, que son más chicos, se preparan como países. Y a su vez, los estudiantes de primer año, algunos de segundo que no son países y exalumnos que ya han participado del modelo ONU y que quedan como copados con el proyecto, participan como autoridades, visualizando y evaluando cómo sus compañeros se desenvuelven en los diferentes órganos y después ellos son también quienes participan en la elección, digamos, de los ganadores, en las premiaciones. Así que desde que comienza el proyecto, todos los estudiantes de todos los cursos se empiezan a preparar con diferente profundidad, pero bueno, es un trabajo que es no solo interdisciplinar, sino que también abarca todos los cursos de nuestro colegio en el nivel secundario. Lorena, vimos a los chicos muy producidos, se les notó todo un trabajo de investigación por atrás. ¿Cuánto hace que vienen trabajando con el proyecto? Porque bueno, este año es un año muy especial donde no tuvieron presencialidad y bueno, por ahí se tiene que arribar los temas desde otro punto de vista. Aproximadamente es alrededor de un mes más o menos que vienen preparándose. Bueno, primero tuvieron una capacitación para explicarles principalmente a los más chicos y bueno, los que están hoy en quinto son los que tienen un poco más de experiencia porque han tenido la oportunidad ya de participar. Y como el año pasado no se pudo hacer, entonces los más chiquitos todavía no tenían mucha idea, pero bueno, tuvieron primero una capacitación con las profes que están a cargo bien del proyecto. Y bueno, pues durante todo ese mes, en distintos momentos de las clases, fueron preparándose, investigando. Están muy copados también, como decía Nati, por ejemplo, con la feria cultural que se va a hacer mañana, que bueno, ahí exponen también un poco lo que es las tradiciones de cada país, las comidas, las vestimentas, como decía. Algunos no se animaron a producir, a vestirse típicos, pero bueno, ya es un gran paso, como decía Meli antes también. Son momentos de aprendizaje que los preparan para la vida diaria y también los ponen en este lugar de no solamente observadores de la realidad, sino
críticos, reflexivos, pensantes, no tomar la información así como viene, sino masticarla y ver qué es lo que hay detrás y poder exponer. Bueno, eso también son instancias que están muy buenas para ellos, que bueno, obviamente para eso también vienen acá, ¿no?